caso de la directiva. Bueno, con el permiso del presidente, de los integrantes de la mesa directiva y, por supuesto, de todos y cada uno de los integrantes del pleno, compañeros y compañeras legisladores, compañeros del Poder Legislativo, mis compañeros de la prensa que el día de hoy nos acompañan, amigos, todos. Para casi todos es normal sentir vergüenza cuando hablamos de problemas de la salud mental y, efectivamente, debería darnos vergüenza porque el sentir vergüenza de hechos tan violentos que pudieron haberse evitado si desde el Estado y sus instituciones se atendieran los problemas de la salud mental. ¿Quién en su sano juicio podría dañar a una niña o a una mujer? La lógica diría que a nadie. Pero sucede que todos los días, por eso resulta urgente e impostergable trabajar y esforzarnos para lograr el bienestar emocional de las personas a través de una atención integral de los problemas de salud mental. Estamos indignados ante las atrocidades y vejaciones que sufrió Fátima, una niña de 7 años de edad que fue torturada, violada y asesinada. Estamos indignados y enojados por lo que le pasó a Ingrid a manos de su pareja sentimental. Y nos sentimos así por todas las niñas y todas las mujeres que día a día viven esa realidad, que forman parte de las estadísticas de feminicidios de nuestro país, en nuestro estado y en nuestra comunidad. La depresión, la esquizofrenia, las fobias, los trastornos de déficit de atención, el autismo, la anorexia, la bulimia, el síndrome de Asperger, son algunos de los problemas de salud reconocidos por la comunidad médica científica. Todos esos problemas de salud mental podrían atenderse con ello y con ello prevenir suicidios, homicidios y feminicidios, como los que hemos vivido estas últimas fechas. Hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Se le llama así en reconocimiento al trabajo de investigación que realizó el médico pediatra austriaco Hans Asperger en 1944. Sin embargo, fue hasta 1981 cuando la psicóloga Lorna Wing retomó el trabajo de Asperger y utilizó el término síndrome de Asperger para diagnosticar a niños con ciertas características y habilidades especiales. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. El cerebro de la persona con este síndrome funciona de manera diferente a lo habitual, especialmente en la comunicación, en la interacción social y se le considera dentro del espectro autista. Este lazo con el padrón de rompecabezas refleja la complejidad del espectro autista, mientras que los diferentes colores y formas representan la diversidad de las personas y familias que viven día con día con este trastorno. El síndrome de Asperger es un padecimiento que influye no solo en la vida de quien lo manifiesta, sino también en la vida de los padres, quienes luchan día con día con lograr espacios de inclusión y oportunidades de desarrollo para sus hijos. En muchos de los casos se enfrentan al rechazo, lo que se debe a la falta de información sobre el tema. Lo mismo pasa con el resto de los problemas de la salud mental. Reconozcámoslo, en muchos casos nos da vergüenza y lo primero que hacemos es ignorarlo o rechazarlo. Las marchas y las acciones que desarrollan en el mes del autismo, por ejemplo, no resuelven de ninguna manera el problema de aislamiento. Existe nula o muy poca empatía con quienes viven con esta especial condición. A los niños diagnosticados con síndrome de Asperger no los invitan a cumpleaños, a sus padres no los invitan a reuniones. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar con un niño que tiene un comportamiento distinto. El síndrome de Asperger obliga a los padres a cambiar su estilo de vida por uno en el que las rutinas no pueden romperse.
pues un cambio inesperado llevan al niño a una crisis que puede ser tanto de rabietas como de un llanto, verdaderamente incontrolables. Los niños con síndrome de Asperger tienen deseos de tener amigos y se sienten frustrados y desilusionados por las dificultades sociales. Carecen de empatía para comprender las necesidades de los demás de un modo afectivo y responder de manera apropiada. Por todos esos motivos es muy importante proteger a los niños y a las niñas frente a las burlas e intimidaciones. La única manera de proteger a las personas que padecen algún tipo de problema de salud mental es con la información, con atención integral y con leyes que los protejan y brinden las herramientas para enfrentar estos padecimientos. Por eso, trabajamos en una iniciativa de ley de salud mental para el estado de Quintana Roo, en la que el acompañamiento de especialistas impulsamos que se destinen mayores recursos para garantizar los servicios de salud a la salud mental. Mirar hacia otro lado e ignorar estos padecimientos conduce al tabú, al aislamiento y lo peor de los casos a la falta de diagnóstico y las herramientas necesarias para atender el padecimiento. Ya basta de ignorarlos. Desde aquí te invito a ti, a mi compañera Atenea, a mi compañero Fernando, a Linda, a Chanito, a Pepe de la Peña, a todos los que son padres, que hoy tienen la fortuna de ser padres y madres y que en este momento están conmocionados con lo que le sucedió a Fátima, a comprometerse para que en este periodo ordinario aprobemos la iniciativa de ley de salud mental del estado de Quintana Roo, para que en el próximo presupuesto del estado de Quintana Roo se contemplen los recursos necesarios para hacer realidad la atención a la salud mental de todos los quintanarruenses. Los invito a demostrar que somos sensibles a estos temas y que participen en el trabajo de análisis sobre la iniciativa de ley de salud mental de Quintana Roo y las acciones que debemos emprender para alcanzar las metas de bienestar emocional y contribuir con ello a una mejor sociedad, a un mejor México y a vivir, ahora sí, una verdadera transformación. Muchas gracias, muy buenas tardes.